muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo en decíamos ayer en el que todavía tenemos que encontrarle un nombre a esta sección en la que bueno reaccionamos un poco a lo que ha pasado en las redes últimamente y hoy lo haremos con un acontecimiento de este mes de enero que siempre siempre genera polémicas todos los años como es la toma de Granada entre el mito eh, y el bulo del bueno auténtico genocidio que la que prácticamente el genocidio de América empieza aquí en Granada ¿Y quién me acompaña hoy? Bueno, un fiel al canal, como es el trastero de la historia, ¿qué tal? ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estamos? Nada, muy bien aquí. Bueno, yo vengo para reaccionar y sobre todo para aprender de nuestro invitado, que es un auténtico máquina, bueno, que ahora lo presentarás. Pero bueno, nada, encantado de estar aquí otra vez y a ver si, a ver si hacemos esto más a menudo, esto de, de hacer directos más a menudo. Siempre decimos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero luego se nos, se nos olvida. Sí, bueno, las obligaciones de la vida diaria que sí, nos claro. llevan por otros derroteros. Pero bueno, y el siguiente invitado, un auténtico experto en la materia que vuelve, decíamos ayer, que lo tengo que traer también más a menudo y que todavía tengo un eh, programa pendiente con él, que lo hemos comentado: como es Miguel, uy, Miguel Ángel Ferreiro, del Aquí Reto estoy. Histórico, y autor de esta auténtica maravilla, la segunda columna. Que Miguel Ángel, tengo pendiente ya que vengas por aquí a visitarme para que me lo firmes. Que esto lo tengo sin firmar. Te haré todavía. un resumen si quieres también, ¿eh? <laughs> Me ha quedado un poco largo, ya lo ves. <laughs> no, 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 que me sirve muy bien para calzar la mesa, ¿eh? Esto ah, no me sí, lo claro, claro pues, la, la tienes un poco mal, ¿eh? La mesa, que, ¿eh? te voy a comprar una en Ikea o algo, porque vamos. <laughs> Eso sí, eso sí. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo va? Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo van las ventas del libro? ¿Cómo va la aceptación del libro? Porque he visto que no has parado, no, has estado no, en el rastero Sí, claro, a ver, no tengo ni idea de lo de, de lo de las ventas, pero yo entiendo que bien, porque. Eh, lo, veo que se mueve por todas partes, muchísima gente lo tiene por, por toda España, Canarias incluso, en Melilla, en Ceuta en Galicia, un, un montón como tengo allí familia, pues <laughs> igual no cuenta, pero <laughs> en, allí en Ferrol, que te, tengo confianza con una librería me han dicho que han vendido pues cerca de 60 ejemplares, en una librería solo en Ferrol ¿sabes? o sea que en principio tengo una, la verdad que una maravilla de aceptación la gente además con la que tengo confianza, aunque sean eh, gente hater eh José, tenemos un amigo en común que es bastante hater, no tú, ¿no? <laughs> digo, digo por nuestro querido amigo don Juan de Austria. Ah, más, bueno, pero no. Claro. Eh, eh, más que hater, es, es, es enfadón, simplemente, de esta gente que tiene que. Pero se agradece que es, es sincero. Si no le gusta, sí, sí, me, lo, sí, sí. me había dicho esto es una puta mierda. Y no me lo ha dicho, entonces eso es una buena señal. Y sí. lo está leyendo, o sea que de momento, bien. Hoy he actualizado, por cierto, la fe de ratas. Eh, ya la colgaré en, en mi página en cuanto pueda. La verdad que para 780 páginas. No hay muchísimos fallos, creo que son unos 20 o así en total. Dos claro, así de un año que me ha bailado y un nombre, y el resto falta ortografía. O sea, estoy bastante. En general, estoy contento con todo. <laughs> bueno, nada, nada, muy bien, muy bien. Siempre se cuela alguna y bueno, que nos, que nos sí. lo digas a nosotros dos, que siempre tenemos nuestros lapsus a la hora de locutar. Mira que editamos y luego editamos, lo vemos 20.000 veces y hasta que no, nada, nada. subimos Eso ya es, es... La madre claro. que me trajo. Es no, así, no, es mira, para, es como cuando, cuando pones sencillo. un tweet y no lo puedes editar. Siempre, siempre. Claro. Creo que tengo un, eh, un vídeo de un ataque británico, un ataque perdón, no británico, inglés, eh, es que no me acuerdo cuál era y qué año, que digo, los ingleses van en galeras y realmente los ingleses van en galeones. Y me lo dijo un Hostia, oyente. Puta. Yo bueno, no, no, a los chicos es en galeras. La mía, la mía o sea, fue. Mucho bueno. peor, ¿eh? Yo tuve un tal. Le, los vikingos entraron por el sur de, de bueno, pero eso ya ibérica, sabéis. ¿tien? Vídeo recopilatorio de, de, sí, de cagadas. De, de, de cagadas, cagadas de sí. claro. No, <laughs> yo dije, yo en dije, lugar de 870 y algo, no me preguntes por qué. Dije 1870 y algo. No me preguntes por qué. No sé qué coño tenía en la cabeza y dije eso y se me olvidó editarlo. Ah, tío, bueno, tío. y alguna vez me has sacado tú algún fallo en algún artículo, acuérdate. Nada, pero eso fue simplemente que ponías a Alejandro III y era Alejandro IV. O pero sea, son era, lapsus, no, no, claro. O sea, son ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Que no te das cuenta hasta que alguien externo te lo dice, porque tú sí, puedes sí. leer tu texto o tu guión o escuchar tu guión. Siempre Miles se necesita de veces. el famoso lector cero. ¿Sabes? Yo eh, tuve la suerte de leer, eh, lector, eh, o sea, fui lector cero del, del fake news de Javier Santa Marta. Y, y la verdad que me alegro de haberle sacado cosas que él a lo mejor repasó 50 veces y, y a lo mejor no veía. Y yo le iba diciendo, ay, mira, esta coma, este detalle, este tal, este cual. Y la verdad que sé que que es una labor que se agradece mucho, lo de, lo de poder tener un lector cero. Yo no, no tuve la suerte porque no quise enmarronar a nadie, por el, el tamaño que tenía el libro, pero bueno, yo creo que el, el editor pues, ha hecho una, una gran labor, eh, la verdad que me ha corregido bastantes cosas, y hemos tenido un poquito de mala suerte, esto lo, lo voy a decir aquí, con el tema a la hora de, de, de transformar... El, el borrador en, en versión eh, editorial, porque se me fastidiaron lo que es la grafía en árabe. Tenía muchos textos extraídos del árabe y tal, y los tuvimos que retirar y a lo mejor se, se ha colado alguno, se ha quedado por ahí y tal, porque no, no lo sacó bien, la, por decir así, la máquina. Entonces, bueno, fue el único así, pero bueno, está en la fe de ratas también. Pero bueno, siempre hace falta es un, un lector cero que te dé una segunda opinión y ve las cosas que tú, que tú no eres capaz de, de sacar. Uy, bueno, para eso están. Ya cuando saque yo el mío, te elegiré a ti, mi gran bueno, ángel, porque he visto sí, que eres hombre. bastante bueno sacando eh, <laughs> mi lector cero y también a José. Vamos, yo tendré el lector cero y lector uno. Y después ya. Esperando estamos. A saber de, qué, va, de, de qué, 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 qué tema tienes pensado. Mira, yo tengo muy cerca. Pues, eh, últimamente lo estoy, estoy estudiando mucho. Y me ha llegado. Vamos, he comprado libros que me vienen directamente de Argentina. Es Las invasiones británicas al Río de la Plata. Es un tema ah, sí, que Mario, tengo es... ya. Muy, muy estudiado. Sí, y aquí, Tienes un vídeo próximamente, ¿no? Sobre ese tema. Tengo ya, no, tengo cuatro vídeos sobre el tema. ¿Cuál? No, pero digo eh, próximamente. Un directo. Eh, un directo, sí, que vas a hacer, que te lo he visto hoy Y tengo eh, pensado un podcast porque ya he juntado bastante información y lo que pasa es que, bueno, a la gente decirlo, eh, creo que Imagen por la Historia, otro podcast que también con el que colaboro, sí. va a sacar, él con hecho un podcast de las invasiones británicas y mi intención era contarlo todo ahí. Pero se nos iban ya, íbamos dos horas hablando y me dice cierra ya, cierra ya, porque esto va a durar demasiado <laughs> y no me da tiempo a contarlo todo. Por partes, sí, Así sí, que sí, 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 sí. sí. Eh, es que hay mucha que contar sí. ahí. La historia de Liniers. Eh. Sí, que me han pedido un podcast de Liniers que lo tengo que preparar. Mm, y que es pues una vida. Sí, sí, una vida apasionante. Una, esa lo más vida importante, de aventurero. antes de entrar en materia, yo quería preguntarle a Miguel Ángel lo más importante. Eh, ¿Cuándo vas a retomar tu canal de YouTube? <laughs> me, esa, pues me gusta, no este, lo sabes ni tú, ¿no? Porque es que prefiero no decirlo porque siempre te llevo como dos años diciéndotelo a ti. Y, y no he no, sido por eso, capaz. Tío, bueno. primero por el libro, luego por el cambio de trabajo, por un montón de cosas, pero claro, yo espero madre. que este año ya pueda, tío. Sí, 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 porque me apetece mucho, ya sabes, hacer cosas con vosotros más a menudo, ya meterme en el mundillo un poquito de, de YouTube y, y, y poner. Ponerme al día, ¿no? En, en todo. Eh. Ya mm. pues, te, os tengo a vosotros para, para darme, darme consejo. O sea que yo espero que ya yeah, el mes el... que viene podré tener algo. ¿eh? El consejo que le caigas sí. bien a la, a la, al, al, al algoritmo. O sea, bueno, ya, ya. Y, que haga, y que hagas muchos sorts Eso sí, haz muchos sorts porque si no, no, no te, no te proporcionan algo. <laughs> yo tiraré para adelante y con gusto y ya está. Como decís vosotros. A veces, es la única que, forma. Que os da igual. Es la única forma. Sí, sí. Tira para adelante. Pero bueno, Miguel Ángel, vamos entrando en materia, porque acá mucha gente... Sí, se ha dicho tengo, tanto. Tengo papeles, eh. Te he <laughs> claro, Hemos hablado bien. antes de sí, sí. un tema que yo creo que puede... Para, que para empezar, yo creo que puede, puede estar bien, ¿no? Hay que, hay sí, que ya, vamos la a ver. O sea, Miguel que... Ángel, da una patada en la puerta y tómanos a todos por sorpresa. ¿Qué pasó tras la toma de Granada? <laughs> ¿Qué pasó? Bueno, la toma de Granada... Eh, tan manida, como bien has dicho, por eh, mitos y bulos y de todo lo que pueda haber, que ahora, ahora veremos cositas que hemos estado hablando ahí atrás. La toma de Granada es un acto que debería de celebrarse por todo el mundo. ¿sabes? Y dices, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque, como dicen eh, pues, muchos historiadores actuales, arabistas, expertos y tal, y yo incluso me lo, me, lo, me lo apropio, ¿no? El 2 de enero de 1492 lo que nace es la España inclusiva. ¿Vale? La España inclusiva. ¿eh? Donde todo el mundo tiene cabida, todas esas minorías religiosas eh, tienen cabida dentro de una misma monarquía que se estaba forjando en España. ¿Vale? Cancelado Fal en Twitter antes de empezar, macho. Ya está. <laughs> Falta, a ver. YouTube me desmonatiza el directo ya. <laughs> Falta, evidentemente, para esa unificación pretendida, Navarra todavía y sí. Portugal, evidentemente, que también se pretende, no, no se debe olvidar. Granada es parte de ese proceso de unificación eh, que se forja como una idea neogoticista en, en las cortes eh, leonesa, prim, Asturia, asturiana primero, leonesa y castellana después. ¿vale? Eh, con la conquista de Granada no se busca eh, expulsar al, al musulmán, ¿vale? que es lo que se tiende a decir. Es más, los musulmanes llega, llevaban eh, formando parte de las sociedades castellanas y aragonesas siglos. ¿Vale? El propio Juan II tenía una guardia morisca propia. Las cortes eh, tenían siempre gentes musulmanes eh, que eran príncipes, eh, herederos a los tronos de Marrakech, de Fez, de las zonas de Argelia, que se refugiaban en las cortes, tanto aragonesas eh, como en, en las castellanas. Tunecinos, había siempre miembros, siempre, las cortes siempre han tenido musulmanes entre ellos, las cortes castellanas. Por lo tanto, no eran elementos ajenos y por lo tanto no se pretendía eliminarlos. Eh, eso se lee perfectamente en las capitulaciones que firman Isabel y Fernando cuando derrotan a Boabdil en noviembre de 1491, ¿vale? Que además las hemos comentado, las tengo aquí traducidas en este libro de Ladero Quesada, que el que las quiera también las puedo buscar por internet, ¿vale? Eh, en las capitulaciones... No, no, las, no las voy a leer, o, o, o sí, después, si queréis, pero vamos, lo que, a lo que se hace referencia básicamente es que los musulmanes eh, pueden seguir practicando su religión, eh, tener sus leyes, sus alfaquíes, sus ulemas, eh, sus normas, eh, y no serán, eh, vamos, está totalmente prohibido. Eh, que se les obligue a convertirse al cristianismo, ¿vale? Ni a los musulmanes de origen, ni a los conversos, que en las capitulaciones se le llaman los elches, ¿vale? Ni a los elches, ni a los hijos de las rumias. Las rumias serían eh, cristianas convertidas al, al dar a luz a, a un hijo o, o antes y tal. Es, es lo, que, lo que refleja las capitulaciones. Vamos, que se iba a respetar todo tal cual. Vamos, el, el 2 de enero de 1492 se inicia un periodo muy poco estudiado, está tan poco estudiado que creo que no tiene ni clasificación, ¿vale? Que yo suelo llamar el periodo de las, el régimen de las capitulaciones, donde se intenta por todas las maneras mantener esas capitulaciones que hacen Fernando e Isabel para eh, crear una, digamos, una especie de sociedad, podríamos decir, de castas, ¿vale? Eh, no podemos olvidar que estamos en el, en el siglo XV, en las puertas del siglo XVI y evidentemente lo que que iba a tener más más ventaja más primacía era eh, la gente de religión cristiana y, y católica y sobre todo los castellanos es por eso que eh, incitan una repoblación de todo el reino de Granada con m, muchísimos castellanos sabes eh, creo que, que no sé si llegaron a, 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 durante este régimen durante estos ocho años que dura el régimen de las capitulaciones hasta 1499 con la famosa llegada de Cisneros que empiezan esas conversiones digamos, forzosas, creo que llegan hasta 35.000 castellanos, ¿vale? Que se asientan en los entornos de, de Granada, con lo que prácticamente se elimina ese... Eh, o, bueno, más que se elimina, se van generando muchas fricciones entre, entre clases, ¿no? Se van ya una generando... Pre, una separando... pregunta. Una sí. pregunta: ¿los, que, los cristianos que van llegando se asientan en la propia Granada o más bien en Santa Fe, que fue el campamento, el bueno, campamento y ahora ciudad. No, en, en todo el reino y sobre todo en la ciudad de Granada. ¿Por qué? Porque eh, en las capitulaciones también viene una, bueno, un, una, una ley, bueno, llamámosla así, en la que se dice que el cualquier, dice cualquier moro, ¿vale? moro es sinónimo de musulmán en esta época, vale, no es nada despectivo, es como se llama a los musulmanes, vale, cualquier Musulmán que no quiera quedarse a residir en Granada tiene las puertas abiertas, que eso era algo que también les interesaba a los reyes católicos. Cuanto, cuanto menos musulmanes, oye, mejor, ¿no? Porque también pretendían esa unidad. Al final, el fin era buscar la unidad religiosa, era, era un fin. Eh, los medios, pues podían hacerlo más despacio, más lento, bueno, facilitaron esa salida y, y para esa salida le facilitaban también la venta de sus bienes raíces, sus propiedades y todo lo que tuvieran, reservándose una primera oferta a, a la casa real, por así decir. ¿Vale? Entonces, si tenía una una buena casa, un buen campo y tal, los primeros que lo compraban eran lo, la casa. Y eso pues luego se lo podían dar a la nobleza o subarrendaban o lo que sea. Entonces, claro, y la nobleza al final trae consigo a su gente, a sus huestes, sus, a veces incluso sus, sus propios labradores para sus tierras. Entonces, digamos que se asientan mucho dentro de Granada. Entonces, imaginaos, se están generando eh, nobleza castellana, nueva nobleza castellana, porque hay muchos eh, nazaríes de nobleza nazarí que se convierten al catolicismo y muchos son eh, investidos con el hábito de la orden de Santiago, vale, los famosos Granada Venegas, que son los que luego crearán la casa de la casa de los tiros, que está allí en Granada, es una de las familias más importantes que hay. Esos son nobles, eh, eran eran eh, era, eran primos de Boabdil. ¿Vale? Todos se convierten al catolicismo buscando un hueco en la nueva monarquía exitosa. Si rebobinamos un poco, esto es lo mismo que ocurrió cuando los Omeya invaden la península y los visigodos, muchos empiezan a pasarse a, a esa nueva, digamos, ese nuevo monoteísmo, que se, porque estaba en desarrollo, ¿no? ese Islam, los famosos muladíes, es lo mismo. ¿sabes? Viene una conquista con una nueva religión, pues el, que, el, el noble, el que está no quiere perder su estatus, eso fue hecho en su mayoría, y muchos se separan entonces digamos que se van generando como micro la, la Real Chancillería, la nobleza, la nobleza nazarí, la nueva nobleza eh, nazarí, la, los, la, los, los cristianos con sus eh, curas, la Inquisición granadina que también estaba, pero también estaban los ulemas, los alfaquíes. Entonces era, un, iba, era una ciudad que era un... Un, no sé, un hervidero. Eh, y así pasó que a, a los ocho años pues estallaron y instalaron las revueltas en las Alpujarras, y ahí fue donde se empezaron a romper estas capitulaciones o la excusa para romperlas al final, que es lo que buscaba Cisneros, buscaba una excusa para romper las capitulaciones. Aún así, Fernando el Católico se quejó mucho de esto, de que no se puede obligar a los musulmanes a convertirse. ¿sabes? Porque los conocía bien, como digo, se criaron con ellos también en sus cortes, ¿vale? Y, y, y fue algo que Fernando el Católico no vio bien, pero el Papa sí, y al final Europa también mandaba un poco y al final no dejan de ser políticos que buscan sí. unos intereses. Pero a lo que <laughs> volviendo un poco al resumen, el 2 de enero de 1492 no pasó ningún genocidio, ¿vale? Simplemente se ganó una guerra, ¿vale? Y pasó un reino a manos de otros señores. Ya está. ¿Vale? Que luego, que, 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 que quieres protestar, protesta con la, cuando llega Cisneros y empieza a obligar a la gente a convertirse por esa, esa, ese bautismo por aspersión, ¿no? Que empieza a bautizar ahí a todo sí, el a ver, mundo. Eh, no, corrígeme, el corrígeme si me equivoco, pero es que la guerra de Granada... A ver, bueno, muchos la califican como la última guerra medieval y la primera moderna, tal, no sé, bueno, seguramente. Bueno, lo sí, son, al final son etiquetas, sí. Sí, claro, pues son etiquetillas, pero no, no hubo batallas gigantescas entre un ejército y otro, como si tal, o sea, lo que es, no. era más bien asedios, a excepción de Málaga y la toma de Málaga y alguna... Y, y Málaga y fue, un asedio final, asedio, fue un asedio, sí, fue un también. asedio y el asalto final a Granada y todo esto, pero sí, no, efectivamente. No claro, hubo fue una un guerra de desgaste. desgaste. Tú piensas que, es que el, los ejércitos castellanos con, sí. con Aragón también. Eh, a lo que se incorporan es a una guerra civil en claro. un bando, vale, mm. entonces van avanzando con una guerra civil que se está forjando, ellos van avanzando. Luego Boabil, que es el que el que traiciona a su padre para usurparle el trono, sí, claro. es el que pacta con los castellanos, vale. Y luego Abdil traiciona a los castellanos. No, tres no, veces. No hubo por eso, no hubo batallas con grandes choques de ejércitos cuando uno se imagina guerras medievales. Es que y en tal, toda ¿no? la Edad Media hubo muy muy, muy poquitas. Casi, casi todas son asedios y las conquistas suelen ser más bien por negociaciones. negociaciones. Mm -hmm. Son temas. En este políticos. momento, cuando empezó la Guerra de Granada, el Reino de Granada era prácticamente tributario de Castilla, ¿no? Pagaba un tributo a Castilla. Sí. Eh, es que eso, eso es, depende, de, es, es complicado. Empezó venerado, siendo claro. así, me hacen si lo pagaba, sabes, porque también eh, es que eh, a lo largo de toda la historia del reino nazarí estuvo partes de vasallaje y partes en guerra con ellos, vale. Uh -huh. es que por ejemplo hablaba antes de Juan II, además he estado en León hace poco. En la catedral de León hay un fresco donde aparecen soldados nazaríes dentro de la catedral. Y decía mi amigo Uribe, decía, ¿y esto qué hace aquí? Dijo? Coño, pues esto es de Juan II, la corte de Juan II tenía una guardia morisca y tenía a un miembro de la casa nazarí, que fue luego Yusuf IV, pretendiente al trono, con 33 nobles nazaríes viviendo en León. ¿Vale? Luego Juan II apoya la imposición al trono de Yusuf IV en la batalla de la Higueruela. Os sonará, pero nunca se nombra a los nazaríes ni por qué se produjo esa batalla. Esa batalla se produce para poner a Yusuf IV en el trono de Granada. ¿Vale? Ahí empieza la dinastía nazarí, con, que tiene el escudo que conocemos, que tiene una banda. Mm. Con, con, no hay más vencedor que Dios en, en el escudo de la dinastía nazarí. No sé si lo conocéis. Ese escudo mm. es la banda de Castilla, ¿vale? que se la da Juan II. Además, eh, Muhammad V también es aliado de Pedro I, el cruel, más atrás... Eh, y, y Muley Hacen incluso es aliado también de, sí. de, de los reyes católicos, y Boadil es aliado. Y son reinos eh, al final que comparten un, un entorno geográfico común y tienen que entenderse, ¿sabes? Y cuando llega el momento, desentenderse, porque el error de los reyes nazaríes es creer que ellos necesitaban hacer la guerra para ganar eh, su puesto con el pueblo. Entonces como que se ven obligados a hacer la guerra en la frontera, ¿sabes? Y ahí hay muchas historias, a mí me encantan esas historias de la frontera sí, de ver, Granada. Yo he escuchado muchas veces que a raíz de la toma de Málaga, que la guerra de Granada ya está prácticamente decidida. Sí, por supuesto. ¿no? O sea, en el 80... claro. ¿Es en el 87, 86 puede ser? O... Sí, ¿Es en... Es en... 86? sí, efectivamente, en el, o sea, el 87. Después que es prácticamente as asedios y esperar y las a las negociaciones, ¿o...? Sí, hay, hay varias negociaciones, eso. hay un tirada de afloja, se rinde uh -huh. el zagal, como digo, es una guerra civil, el zagal estaba en contra de Boabdil, eh, ellos luchan, el, el, el zagal se, se rinde, al final... Y entre ellos había sus, sus historias. Con ellos, uh -huh. lo que va, hay unos tiros de afloja muy importante, la guerra de Granada es muy interesante, hay personajes muy interesantes y como, uh -huh. como he dicho yo muchas veces, en la guerra de Granada se forja, eh, digamos, el espíritu del soldado español, ese soldado de sí. frontera. Que tanto pondría a blandir una espada nazarí como un mandoble, ¿sabes? Sí, que un luego. Sí, luego, luego el soldado que español luego, se luego, forja lo, en esas guerras. Que luego serán soldados conocidos, o sea, y tal como el gran capitán, sí. como. En la Guerra de Granada hay grandes eh, soldados, sí. Hernán como, Pérez del Pulgar. Sí, Pérez del Pulgar, como García Paredes, o sea, hay muchos eh, que se forman en esa guerra, por eso. Sí, es una de las grandes guerras y donde se, se muestra uh -huh. eh, esa capacidad eh, castellana. En las crónicas árabes eh, o en árabe, ¿no? las que emanan de Bagdad, eh, hablaban de, de los cristianos y decían que eran como fierro. Los cristianos eran como fierro y nuestros hermanos son como hojas de papel, <laughs> decían, ¿sabes? O como pergamino, vamos. O sea, no. Y eso, se, eso también luego lo, lo habla, eh, que os estaba enseñando antes, el Conde de Tendilla. Estas son las cartas del Conde de Tendilla que manda el epistolario a, a Fernando Aragón. Habla bastante de, 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 de la época que digo, de la época de... Bueno, este es un poco posterior, pero, pero sí que habla un poco de la época de las capitulaciones. Y habla precisamente de que, de que lo, los musulmanes no vas a tener ningún problema porque es que cualquiera de vuestros vasallos podría concien de ellos él solo. ¿sabes? O sea, no son gente preparada para la guerra, el que era más ser. belicoso... Es que el que era más belico belicoso se echó al monte, que eran los famosos monfíes, ¿vale? Y, y es como los maquis, pero nazaríes, ¿vale? Los monfíes. Y el conde sí, hacer la, hacer la guerra de Tendilla, como capitán también. general de Granada que, ella, que era, los estuvo combatiendo durante toda esta época de las capitulaciones, ¿vale? A esos monfíes, que era la gente preparada para la guerra. El resto no era, no era ningún problema, era gente que quería estar en su casa y vivir tranquila. Nada más. Eh, parezco que estoy entrevistando yo, pero bueno, es por preguntarle y tal y decirle cosas. Eh, no, eso no, 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 está. Eso que dicen de, la, de los cristianos eran como fierro y los, y los musulmanes como hojas de papel, ¿podría ser una analogía de Boabdil y versus reyes católicos? Porque Boabdil siempre he siempre oído que era como un tipo más que le gustaba no tanto el tema este. que. A ver, lo, lo, los reyes nazaríes. No destacan por su, por su fiereza en el combate. No, por eso, ¿vale? por eso te pregunto. Pero Era más rollo ellos, oculto, oculto y cosas de esas sí, que como, gustaban, como, ¿no? Eso. Sí, como, como te decía, eh, ellos pretendían que se les viera al frente de sus ejércitos. Por esa creencia eh, popular, ¿no? De que el rey tenía que estar al frente de sus tropas en, en una guerra, eh, pues en este caso no se calificó de guerra santa, por ejemplo, pero muchas veces sí, ¿sabes? Y ese ejemplo que tenían siempre presente, que era el califato de Córdoba con Almanzor y, y estas grandes victorias que ellos tenían contra, el, contra la cristiandad y todo eso. Entonces. Ellos querían estar ahí, pero no eran grandes guerreros. Es más, Guadil siempre acaba cagándola y lo capturan dos veces. Por eso conservamos en el Museo de Ejército tenemos eh, un ajuar completo y en el arqueológico otro, ¿no? De sus espadas y sus ropajes uh -huh. y todo. Lo dejan en bolas, ¿sabes? En, eh, creo, no, no me acuerdo dónde era, en Antequera. Me, en Antequera creo que es que. No recuerdo ahora. En la, una de las últimas batallas que lo capturan, vuelve a pactar con los reyes católicos y los vuelve a traicionar. Y es cuando dicen, chaval, pues. Granada es un por cabraso, ahí, macho. Por Granada, Granada para nosotros. Dicen por ahí en los comentarios: Bob me recuerda a Darío III de Persia. Ya le hubiera gustado. <laughs> ya ya, ya le, le hubiera gustado. gustado. <laughs> Bob es un traidor a su padre. Eso sí, nunca hay que olvidarlo. ¿vale? Es que no, a veces idealizamos a, a la gente y simplemente es un traidor. ¿vale? Traiciona a su padre. Su padre se muere y el que se queda con el reino es, es su tío, es el, el, el zagal en la zona de Almería. Eh, el reino nazarí se queda dividido en tres. O en cuatro, porque uno de los hermanos de Boabdil también se, se, eh, se. que es el que está en Almería, que es el que mata luego su, su propio padre, lo mata y se queda con esa propiedad eh, el zagal. ¿no? Es una guerra civil muy compleja eh, que debería ser analizada también. ¿eh? A lo mejor eso sí que fue más genocidio. Ahí perdió mucho Granada, perdieron muchos soldados ahí Granada. Y encima también se sabe que por culpa de esa guerra civil entre musulmanes, que es. Eh, Sí, porque al final son reinos confesionales, ¿no? Estaba muy mal vista en el exterior y los reinos marroquíes, el reino de Fez, el reino de Tlemcen y el reino de Túnez se negaron a enviar ayuda porque no iban a ayudar a nadie en una guerra civil. Se negaron, los quedaron solos, ¿vale? Se quedaron solos el reino nazarí, por eso tuvieron que pedir ayuda a los castellanos, ¿vale? En este caso eh, Boabdil. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que voy a poner el primer tuit <laughs> que desmiente totalmente lo tuyo. Eh, claro, claro, que, bueno. Claro, claro. Claro, hubo claro. un genocidio. Vamos, hay, hay gente más Twitter, lista. Con un tuit. ¿no? Con, <laughs> un, con un tweet, tiro sí, sí, ya sí, sí. los libros, la documentación. Por supuesto. Y aparte es que el primero todo. es la prueba gráfica de que en Granada hubo un genocidio y se mató a uno a uno, se los aplastó a los árabes así por parte de los católicos, no por otros árabes. Me lo voy a poner aquí. Ahí lo tienes. Ahí tienes la toma de Granada. Uno a uno, ¿sabes? Aparte con cuchara, ¿no? Bueno, cuchara, es una analogía correcta, ¿sabes? Totalmente. Antes de la toma de Granada, en, en las representaciones eh, gráficas y alegorías y tal, durante esta guerra de Granada se representaba una granada cerrada. Una vez se conquista, se representa abierta. Mm. O sea que es correcto, ¿vale? Le Hace una pregunta por aquí. Está Efraín. muy bien. Hace una pregunta. Hacen una pregunta por aquí, Efraín Jorge, que te pregunta si el mundo islámico percibió la caída de Granada como un desastre, como un desastre para el islam o no, les dio un poquito no, igual. No, les dio un poco igual. El único que, se, que se, digamos, se movilizó un poco fue el Imperio Otomano, pero no por la caída de Granada, sino no. por el trato que hubo después hacia los musulmanes, porque no se entendía. Eh, o sea se podría decir que había una especie de conciencia de eh, imperios multiétnicos y multireligiosos, vale. Eh, entonces las noticias que le llegaban al a, al eh, bueno a Turquía no me acuerdo ahora el nombre del Selim era Puede ser fue un después, poquito después, ¿no? Salín después, segundo ¿verdad? Fue un me, poco, me, no, segundo fue un poquito después, pero no sé quién estaba antes, no me acuerdo tío, ahora. Lo que le llegaba era, eran las noticias después de cuando fue la revuelta, de las, después de esta, de esta época de las capitulaciones, esas guerras que empiezan a partir del, mil, del 1499, de 1500, esas revueltas, eh, las famosas revueltas de las Alpujarras, ¿vale? Y es cuando eh, incluso mandan, eh, mandan soldados desde Turquía, ¿vale? Desde Turquía. El resto los ignoró por completo, ¿vale? Más que nada, también porque Fernando el Católico tenía un pie puesto también sobre el norte de África y los tenía muy bien controladitos, que eso se suele olvidar. Había puntas de lanza clavadas ahí, como era Orán y Mazalquivir, que lo había tomado el, el cardenal Cisneros eh, con la, el beneplácito de, de Fernando el Católico. Eh, he, teniendo, cotillado, he cotillado por ahí, era Vallecid, el, Vallecid II. Salín I, primero fue después, sí. Vale. Mm. Pues, pues sí que envían, pero después, no, no en la caída de Granada, se quedan solos. Eso, eso es así. Claro, eso te voy a preguntar, eh, porque, y conecto con la pregunta de Efraín, que él también lo pregunta ahí, si dentro de la propia Granada había gente favorable a que los castellanos lo conquistaran. Claro, por supuesto. Si tú eres, por ejemplo, los que he dicho antes, los Granada Venegas, ¿vale? Era una facción de, de, de los famosos. Eh, los van, los vanuegas los vanu que al final es un nombre griego, los hijos de Egas ¿no? Era una, una estirpe ya de, de, de alta alcurnia, de época incluso se, 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 se puede decir de hasta de época eh, visigoda o romana. ¿no? Eh, los venegas, estos eh, lo que lo que pretenden es unirse al proyecto exitoso, el proyecto exitoso, y arrimarse al, al sol que más calienta, por supuesto. Y, y ellos y toda su facción política, que había dos facciones muy enfrentadas, recordar los famosos Avencer. ¿vale? esa es la facción que sale perdiendo en esta guerra de Granada, los otros se convierten todos, se pasan eh, poco a poco, eh, no, no de repente, a, con los castellanos y eh, arrastran consigo pues, pues gran parte de, 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 su, de sus simpatizantes, eh, sin ser cristianos incluso. Preferían, preferían vivir bajo, bajo mando eh, de los reyes católicos y que acabara de una vez esas guerras. Eh, y esas sangrías llevaban años en guerras civiles en Granada también. Entonces, por supuesto, si y eso me trae la paz y yo puedo vivir tranquilo, bien. Lo que pasa es que luego, pues, eh, diez años después, no fue todo lo que ellos hubieran querido. Pero bueno, muchos dicen, Ve, mira, yo me convierto al cristianismo y se acabó la... y vivo aquí, sigo en mi casa tranquilo, que eso es lo que hizo la gran mayoría. Uh -huh. Bueno, vamos con el primer tweet de la discordia, el que, no sé si el que empezó todo, pero bueno, uno de ellos que es el tuit de la cuenta oficial de Vox que dice no queremos ni debemos olvidar que hace 531 años de la toma de Granada por las tropas españolas de los Reyes Católicos, culminando ocho largos siglos de reconquista contra el invasor musulmán. Bueno, pasamos aquí, de un extremo claro, a otro. Yo creo que puede hablar José con lo que he explicado yo también antes un poco, ¿no? <laughs> Coméntalo sí, sí, tú sí, primero, pero... por si no. <laughs> No, a ver, es que, bueno, ya lo has explicado tú, tú antes, a ver, ocho largos siglos de reconquista, a ver, no, pues es que parece que estuvieran ocho siglos peleándose. No, es que de hecho, claro, de, de hecho eso, antes, de que, idea... antes claro. de que empezase la toma de Granada, ¿cuántos, o sea, sin, sin conflictos importantes, cuánto tiempo fueron? ¿Dos siglos o por ahí? Desde pues la sí, sí, puede ser. Sí, pasa que sí, claro, hubo esos tiras aflojas dentro del re propio reino nazarí. Sí, pero me refiero a cristianos desde el punto de vista que se ve aquí. No hubo, o sea, grandes choques, o sea, que estuvieron sí, dos. ¿Te refieres cintura, a, a, a conquistar plazas, no? Exacto. Plazas de reino de Granada, no para sí, nada. dos si, Como te he comentado antes, la batalla de la Higueruela es para cambiar un rey que Exacto. hay ahí. A lo mejor eh, sí que se le entregan un par de fortalezas a cambio de esa ayuda. Pero no uh -huh. hay una, una guerra de conquista, ¿vale? No, no hay una guerra de conquista que bueno, aquí aquí sería es... conquista. Granada se conquista, no se reconquista. Es un poco Exacto. incorrecto el, el término de uh -huh. Granada. Pero pero bueno. Yo es que sí que tengo una pregunta. Es que esto es un poco, lo... perdona, pero esto es como confundir como lo de la conquista de Toledo, ¿no? De hace cuatro siglos atrás de, de esto, ¿no? Que ahí sí que, bueno, algún rey sí que como que lo veía como suyo. Bueno, eso, es que fue una toma, una conquista política, ¿no? Sí, en básicamente. Por eso. Y eso sí que fue, eso sí que tuvo bastante eco, sobre todo en la Cristiandad. Claro, que claro. Que, sí, sí, es que sí, sí. Los dos. No, no la taifa solo la... No, no sabía lo que estaba entregando. Eh, y no la solo taifa... la, la, ah, sí. en el mundo cristiano, también en el mundo musulmán. Sí, sí, eh... eso fue algo, algo sonado, porque fue, sí, 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 es fue que muy era, era una época más convulsa, muy diferente, ¿vale? En una época de, de, de crecimiento de esos imperios africanos, ¿no? Del Almorávide y del Almohade. Y Alcadir es el que entrega a Toledo a cambio de la taifa de Valencia. Y dice, taba, quédatelo tú, que aquí no me quieren. Y para ti, Alfonso VI entra tan tranquilo por las puertas sí. de Toledo, ¿sabes? Sí. Acampa un poquito para hacer el paripé y entra y tal, ¿sí? A veces tenemos esa imagen de, de reconquista guerrera, que es la que hay que eliminar, ¿vale? El que usa el término, creo que actualmente el que usa el término lo usa ya en referencia a una eh, recuperación, ¿no? ¿no? No a una, no a una conquista parte, militar. Que es, esto, es como, un esto como curiosidad, y tú que te dedicas a esto, me imagino que lo sabrás, a tema, tema militar y todo esto, eh, un caballero medieval... ¿Cuántos metros podría hacer una carga con su caballo? ¿Con todo el P tal? ¿Qué serían? ¿50 metros podría estar cargando? Es que mmm, la caballería. ¿Todo? La caballería castellana tenía también su caballería ligera, ¿eh? Y, me, y refiero era mucho... pesado, no, no me refiero a un caballero pesado, no me refiero a una caballería ligera. Por eso. Yo creo que no había tantos como, como cabe pensar, ¿eh? solo hay que ver los cuadros de batallas y eso, no, no iban tan pesados como. Luego, luego un poco más, a, más, a, más adelante, quizás sí, unas caballerías pesadas, sí, eh, pero, ah, pero es que los guerreros, lo, la élite a caballo eran los famosos donceles, ¿vale? que los donceles ah, bueno, lo, que, uh -huh. lo que combatían sí. era a la, a la jineta, que era un estilo de combate que venía del norte de África con las famosas espadas, que además las tengo aquí de combatir con estas espadas rectas y pequeñas que son las famosas espadas jinetas vale es estas espadas rectas son las espadas que vienen de se supone que vienen del, del norte de África y combaten con estas espadas parecidas o sea si ya con esto es es eh, bastante ligero pero no sé si les habéis visto en algún museo son bastante bastante cortitas y, y apenas llevaban llevaban armaduras en esas cargas luego sí esa, esa eh, te refieres a la, a la caballería pesada eh, uh -huh. en una carga, pues había que ver también. El, el tipo de caballos que llevaban eran bastante, bastante pequeñitos, pero es que se han analizado muy pocas batallas, además. Uh -huh. una de la batalla más, así más, más gorda, analizada, es eh, eh, la que se realiza aquí cerca de Ciudad Real, la de, la de Alarcos, eh, y, y, y apenas hay, hay, hay caballería pesada, ¿sabes? Muy poquita. Pero bueno. <laughs> A lo que vamos aquí también, lo que hablamos, lo de la otra en el tweet, lo de contra el invasor musulmán. Eh, sí. Esto hasta lo pone en duda, además lo recomiendo porque es muy interesante. Y hay yo, yo que leo de todo, no descarto nada. Hay un libro de José Antonio Primo de Rivera. Eh, también te van a cancelar el canal, cuidado con las sí, cosas totalmente sí, ¿vale? ¿Vale? la, la monetización de tal se te va al carajo. Que se llama, Germánicos, va a venir inspector de Bereberes, o sea. ¿vale? Que lo recomiendo totalmente, además creo que lo escribió en la cárcel, ¿vale? Germánicos contra Bereberes se llama. Y analiza eh, quién invadió qué, ¿sabes? Y empieza a hacer así un, unos análisis y dice, vamos a ver, ¿cómo podemos llamar invasores a los musulmanes? Si los primeros que invadieron fueron los visigodos, y nosotros que queremos decir que venimos de los visigodos, entonces hace una serie de reflexiones muy interesantes que yo creo que hay que tener en cuenta. No dejaba de ser un intelectual de la época. Tenemos también a Ignacio Lagüe, que también está en esa línea intelectual, también muy descartado, porque también era falangista, ¿vale? Pero es que en esa línea... Eh, muy similar, tenemos también a, a, ¿cómo se bueno, a varios historiadores que quedan expulsados de, de España cuando se, se bueno cuando gana Franco la guerra y se instaura el, el régimen franquista. ¿vale? Eh, en esa línea, o sea, la mayoría de pensadores están en la línea de, de decir que aquí en 1492 no había invasores musulmanes, había hispanos de religión musulmana, pero invasores no. A veces se basan un poco en que no, porque tenían sus genealogías y decían que venían de Siria. Claro, claro, claro. Y luego vendrá la moda de decir que eres cristiano, viejo. Claro, cuando, cuando el musulmán está en el poder, claro que decías que eras. Soy musulmán viejo. Mi abuelo vino de, de Orán, de, de Omán o de, de Siria o de Arabia, tal, pero era, era mentira, evidentemente. Lo, por, lo como, que siempre por... pasa cuando hay un poder nuevo, que se trata de. Con ese todos, poder, y de son, al final es, 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 es el ser humano, es así, se adapta o intenta adaptarse. Y, y, el, y el hispano es la picaresca de eso, no no hay que olvidarlo. Es que al final son, son eh, eh, hispanos eh, los andaluces no que dejan ser hispanos. Hay una cosa que comenta por aquí, Félix. Creo que no, se, no, o no nos estamos explicando bien o no se no nos entiende. No estamos diciendo por aquí que no, que no estuviéramos, que, que no hubiera aspecto guerrero en la, en la, en la reconquista. Lo, lo ha comentado por ahí, dice: No sé si nos, nos, nos está entendiendo bien. Lo que queremos decir es que no es tanto como se imagina. O sea, no es la típica guerra medieval que te ponen en una peli o cosas así. No, no, claro. Sí, son muy pocas eso. batallas campales, no, muy ni, pocos. Ni, claro. ni, ni, tanto, ni tanto ni tan calvo, por eso me refiero a eso. Son, camp son campañas de desgaste, asedio y, y batallas campales. Son muy pocas en, en esa. Al final, pues eh, lo, que se, lo que se habla es de ese avance de los uh -huh. reinos cristianos al norte hacia el sur, ¿no? Ese uh -huh. avance eh, se produce más eh, en alto porcentaje en, en toma de, de fortalezas, de ciudades y poblaciones, yeah, y más en alto uh -huh. porcentaje de forma política, de forma uh -huh. política, luego de asedios y mucho, o sea, muy poquito en forma de combate. Es que tú en, un, en, un, en una en una batalla campal no ganas ni nada. No. Vences a, a alguien, pero te queda una resistencia dentro de una ciudad. Tú quieres tomar ciudades, que al final son los recursos, están ahí: las fábricas, la población, el núcleo. ¿sabes? Tú tienes que tomar esas ciudades, y para tomarlas, eh, los combates son muy pocos eh, en Campo los, los más destacables fueron de eso, lo que te comentaba antes. Y los maravano. más destacables son porque vienen eh, guerreros de fuera de la península. Mm. Claro, los, los imperios africanos, almorávides y almohades, son las, las los, cuando hay más grandes combates son contra ellos. Es más, muchas veces los andalusíes están del lado de los castellanos. Es más, del lado de los almorávides también luchaban leoneses y castellanos, que eran enemigos del claro. rey que estaba de turno. Eso lo hablamos ¿Eso? una vez ahí con lo de los Eso otros. No bueno lo porque aquí, por lo que se entiende de este tuit, y en otros que, que vamos a ver después de otras cuerdas ideológicas, es como que hablan siempre de dos bloques monolíticos que no se mezclan. Sí. Los buenos y o sea, los malos, el dos... blanco y el negro. Es es claro, más fácil. Interés, negro, que y yo soy mejor, muy fan de los grises, sí. ya lo sabes. Y, hombre, es que, sí, somos, sí, lo que somos de ancestros gallegos, tío, es lo que nos toca. <laughs> claro. <O sea> que... <laughs> no hay dos bloques monolíticos, lo he comentado antes, es ya. más, después de 1492, siglo XVI, XVII y XVIII seguirá habiendo musulmanes en la península, ¿vale? Hay matrimonios. Eh, mixtos y todo. ¿sabes? El pueblo ya no hace un poco lo que quiere. Quizás no tiene, eh, en el siglo XVIII hay rastros en la documentación, sobre, en procesos inquisitoriales de matrimonios mixtos. ¿vale? De, por ejemplo, me lo enseñaron hace poco, eh, mi amigo Felipe Vidales está investigando un, un proceso inquisitorial a un matrimonio, él era cristiano y ella era musulmana, siglo XVIII. Lo que pasa que, claro, como no tenía cómo calcular las lunas... Para hacer el ayuno del ramadán, pues eh, tuvo que consultar con un astrólogo amigo, no sé qué, y ahí se destapó el pastel, ¿vale? Siglo XVIII seguía habiendo musulmanes en la península y en la corte siempre ha habido musulmanes. Por ejemplo, mm. solo tienes que buscar a Felipe, los Felipe de África. Felipe, III. ¿vale? Felipe II, Felipe III, Felipe IV tenían miembros de las casas marroquíes, mm. de lo que será después Marruecos, Fest, Tremecén, eh, Principado Tarundán, viviendo en las cortes. ¿vale? Cuando ven que no son capaces de alcanzar el trono, muchos se convierten... Les dan el hábito de Santiago, que era tradición, porque las ordenanzas de, 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 la, de la Orden de Santiago lo único que decían es que no tuviera sangre judía, ¿vale? Los musulmanes no tenían sangre judía, entonces no. al ser converso podían darse el hábito de Santiago, muchos acabaron como oficiales de los tercios en Nápoles, ¿vale? Marroquíes en Nápoles luchando con los tercios. Es curioso. Esos son los grises de nuestra historia y son maravillosos. Los bloques monolíticos en España no deberían funcionar. Tenemos una historia riquísima, riquísima, que, que podemos. Además, es que podemos posicionarnos en, el, en lo que más te guste, ¿vale? Pero nunca hacer eh, fakes, ¿sabes? Contar estas cosas que no tienen sentido. Miguel Ángel, tú que eres tú que vienes aquí a destrozarme el canal o que con todos estos que vienes aquí vamos a ir a mirarlo. Mañana Adrián voy, le llega a Adrián yo le llega un email. Soy un, de... un friki, tío. Mira, soy mañana un friki. Aquí le tengo un montón de decretos. De esos... Mira, en este libro de la convivencia a la exclusión. Tengo un montón de decretos de... que fomentaban la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, luego a la exclusión, ¿vale? Luego se va, esto van desde pero, este libro tiene desde Fernando III hasta los Reyes Católicos, ¿vale? Pero mi, hasta mi ganaje, y, perdona, no, hasta el siglo XVII Perdona que te que ahí te interrumpa, pero ahí es que lo que te pueden venir a decir es como lo mismo que dicen con las Leyes de Indias. Ah, pero eso son papel mojado, no se aplicaba. Realmente lo que hubo no. es exclusión, discriminación, No, eh, no, a ver, pero es que No, es no, no voy a, Hoy, a decir que no sí, bueno, ¿qué pasa? Eh, en la ley no pone, pone que no se puede robar. La gente roba igual. Ya, ya, ya. ¿vale? La ley pone que no puedes ir a 180 por la, por la carretera. La gente va también a 180. ¿eh? Las leyes simplemente lo que muestran es que hay una intención por parte del poder en corregir ciertas cosas. ¿vale? Una intención, además, en este, como digo, en este régimen de las, de las capitulaciones, se intenta por todos los medios que se mantengan las capitulaciones, ¿vale? Por los dos poderes que están en equilibrio, que es esos vencidos. ¿vale? Esos musulmanes que pretenden mantener sus tradiciones, leyes y religión dentro de un entorno eh, cristiano que les está presionando, porque junto a estos 35.000 colonos vienen muchos aventureros, pícaros, vividores, aventureros que al final también van presionando al, al diferente, se, se vuelven una minoría estos musulmanes la mayoría se convierte y dice yo paso, yo paso, yo paso y al final se convierte eso en una exclusión porque pero es, es el ser humano es así, somos así. Bueno, ahora quizás no tanto como como antes, pero antes sí que el diferente sí que se le se le trataba de, de, de otra manera, pero la, la o sea, en las cartas del conde de Tendilla se ve perfectamente cómo se intenta por todas las maneras eh, que se apliquen esto y que, que haya una convivencia. ¿eh? Los reyes católicos se van en la primavera de 1492 y no vuelven hasta, 1400, hasta julio de 1499. Y ya se encuentran una sociedad to granadina totalmente dividida en dos. O sea, no fueron capaces de mantener eso. No tenían correos electrónicos, no tenían WhatsApp para que le informasen de cómo se aplicaban sus leyes o no, ¿vale? Tenían gente que, que se esforzaban en que se, en que se aplicasen, pero al final eh, se hace, pues la gente, el día a día y, y se vive como se puede, tío. Es que no, so, no se puede hacer ni bloques monolíticos ni creer que todo lo que está en papel se va a aplicar, pero la intención era esa. Claro que era la intención. Porque yo he leído un tuit también que decía, parece mentira que los reyes católicos aplicasen en las Indias esa protección de los indios. Aunque luego lo que sea, pero se intentó aplicar. Y con los musulmanes, no. ¿Cómo que no, tío? O sea, se les llena la boca a veces a la, a la gente con cosas que no entienden ni han buscado, ¿sabes? Claro que se hizo. ¿eh? Fueron ocho o nueve años. Mira, te pregunto algo, porque eh, la verdad que me interesa la pregunta a mí también, y que es muy rara. ¿Es, ¿Es verdad que los bereberes que invadieron el reino visigodo en, en 711, 715, nos viajamos unos cuantos siglos antes, <laughs> eran cristianos? A ver, hay muchas teorías en eso, ¿vale? Eh, evidente, es muy, muy probable que sí, ¿vale? Yo me, me estoy en esa, en esa tesitura. Eh, quizás no eran todos bereberes, sí que había gran parte de bereberes. Eh, otra gran parte eran soldados eh, de los reinos mauro-romanos que eran cristianos, ¿vale? Eh, y eran eh, romanos, eran, eh, pertenecían al exarcado de África bizantino, ¿vale? Los omeyas van desplazando a base de guerras, a base de casi un siglo de guerras, a todos esos, esos pueblos y al final los engloban con pactos y tal, y cuando cruzan el estrecho en el 711, no, no, o sea, apenas tenemos documentación, ¿vale? Eh, lo que cada uno pues nos movemos en unas tesis vale eh, las mías es, es evidentemente es un poco esa sí es muy probable que fueran cristianos porque el islam como religión no se codifica hasta el año 850 Vale, es, es la fecha que se suele marcar para la creación del primer Corán o la codificación del Islam. ¿vale? Eh, la gente se basa en decir que son musulmanes, qué tal, qué tal, porque eh, hay alguna moneda, qué tal. No, en todo caso serían cristianos monoteístas. Recordemos también que era la época de esas eh, rupturas religiosas que había en Bizancio, de la iconoclastia, de, de, to de toda esa época de, de tumultos religiosos eh, se crea. Una versión del cristianismo, eh, digamos, más, eh, eso, el, el monoteísmo, más limpia. De, eh, lo único que, que pretendían esta gente es, es decir que Cristo no era Dios. Eh, era, le negaban la Santísima Trinidad. Ya está, nada más. Era un monoteísmo, un monoteísmo limpio, pero eran cristianos. Sí. No, motivo suficiente para quemarlos y hacer el genocidio, macho. Sí, motivo exacto. suficiente. Luego, no, claro, no. luego se va codificando, va evolucionando y bueno, pues al final llegamos al Islam de hoy en día, que el Islam contemporáneo no tiene absolutamente nada que ver con el, con el medieval ni con el moderno, y menos con el hispano, ¿vale? Eh, ahí, claro, a mí ahí eso, se rompe me, un me, poco me... Me encanta, Miguel Ángel, me encanta porque a mí esas, esas historias, cuando ya tú tienes dos bloques monolíticos y empiezas a leer y tal, y como haces tú, que te metes hasta el final y destruyes ese bloque, mm. es cuando aparece esa historia que es mucho más bonita, mucho más es, rica, cuando sí, te sí, encuentras es una maravilla. Todo ello. Y aparecen personajazos, como los que hablamos en tu canal, en el, en el vídeo de los sí, otros feeds, personajazos FIFA que, FIFA que son FIFA. una maravilla, son vidas de película. Sabes que esos te los pierdes porque no saben dónde colocarlos. Si haces dos bloques, digo, oye, ¿dónde coloco este tío? Que estaba con estos, pero era de esta religión. Y además es una historia mucho más humana, te, te encuentras, te sientes identificado con esos personajes pues, es que estos tipos lo que tú ves es que intentan sobrevivir, intentan Mucho más humana hacia y mucho más hispana. ¿Eh? Que el español ¿Qué? al final es más de venga, va, eh, aquí sin pega ¿sabes? Que, 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 <laughs> que, que lo que hacían los ingleses, que era tabula rasa, ¿sabes? ¿Eh? No se mezclaban con nadie, los franceses también, ¿sabes? Te hacían tabula rasa, montó mi ciudad y vosotros ahí en la puta mierda, ¿sabes? Al final eh, el, el hispano es, es más eh, de mezcla, más de convivencia, y es así, tío, es así. Por eso hasta el siglo XVIII había matrimonios mixtos, por eso en los concilios visigodos... Cada vez que hacía un concilio, sacaban la misma ley: que no se casen cristianos con judíos, que no os casen gitanos con judíos, una y otra vez. ¿Por qué? Porque se incumplía constantemente, ¿vale? Por mucho que lo pusieran, porque la gente convive en la calle, somos una cultura muy de calle y te da igual al final de qué religión es tu, es tu, es tu mujer o tu marido, ¿sabes? Es, yo creo que es una defensa más de, la, de lo que somos en, en España. ¿no? O sea, esa, si, si defendiéramos la historia donde cabemos todos, ¿vale? más que dos bloques monolíticos. Es mi opinión. Vale, llevamos casi una hora. Vamos a, al siguiente tweet de la otra cuerda ideológica. Sí, va, dale, y yo dale, creo que dale, después dale. vamos con un par de preguntas del chat, que hay muchísimas, que con lo que tú hablas, Miguel Ángel. <laughs> está generando una polémica tremenda a, Me voy y seguir vosotros, digo. <laughs> no, 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 que a mí me interesa mucho. Eh, después tenemos este, bueno, es una captura de este tuit. ¿Qué nos pone? Que la toma de Granada, cada 2 de enero, es la celebración de una ocupación militar y un genocidio, que aquí el señor. Creo que, que, creo que esa, esa parte ya lo hemos desmentido. ahí no empezó nuestra historia. ¿Quién dice que empezó ahí nuestra Ma historia? ¿La de quién? La, ¿La de quién? ¿Quién ha dicho que empezó ahí nuestra historia? Nuestra historia es. es... No, no. Y a mí me gusta más lo siguiente: más bien comenzó la mutilación de siete siglos de memoria e identidad. Es verdad, habla de patrimonio. Y es que, es lo único que a me ver, falta. esto viene siendo también, esto es buscar un esencialismo, ¿no? Si tú buscas tu esencia en, en la cultura nazarí, pues claro, cuando te la invaden, pues están reventado. Pero el esencialismo es malo, es tóxico, es buscar buenos y malos. Hay un esencialismo nazarí, como hay un, un esencialismo andalusí, como hay un esencialismo, incluso hay un, hay eh, quién era también, no sé si Fanjul no me acuerdo quién era, defendía que la esencia de España empieza en el 711 también con la invasión ¿no? de, de, de los Omeya eh, otros lo buscan en cuando entran los visigodos es esencialismo el esencialismo es tóxico porque vuelves a hacer buenos y malos sabes entonces claro los malos eh, ocupan militarmente y cre crean un genocidio y tal y esto es, es y esto como dice creo que este tuit está este retweet esto es una falacia eh, creo que este retweet sí. lo, lo hizo reverte no si no, de, sí, de reverte exacto. Y, y tiene razón y este es profe de la pública o sea básicamente o sea que esto es, una, huevo, es una falacia tóxica porque no tiene ni idea de lo que se hizo el 2 de enero es fácil no, mira no, chaval léete las capitulaciones vale y luego reflexiona un poco vale eh, ahora qué pasa que eh, es, aparte que se hace un presentismo total, total. sabes tú no ¿Qué, qué hay quién eres tú para juzgar lo que hicieron las monarquías más poderosas de Europa en 1491 que es cuando ganan la guerra de Granada vale ¿Eh? La ocupación militar, de, de, militar, hombre, no sé, realmente si sí, el Reino de Granada fue el único que tuvo eh, presencia militar profesional continua, eso sí, pero porque intentaban mantener las capitulaciones a toda costa. Es que os enseñaba antes una documentación aquí. Eh, ¿Sabes qué, no, La ocupación esto, militar era para hacer el genocidio. Pusieron cámaras de gas, reyes católicos. Esto es, del en archivo Granada. De, esto es del archivo de Granada, de la chancillería, ¿vale? Esto está firmado por, por Isabel y, y Fernando, ¿vale? Y son unas cartas sí, que eh, atienden a los problemas de la comunidad musulmana que, que reclamaba, por favor, que hubiera militares musulmanes también en las puertas, porque no se entendía mucho con los soldados cristianos que habían puesto. Isabel lo firma, dice, hágase, además tengo un artículo sobre eso, que se ponga un, un soldado moro y otro cristiano en todas las puertas de Granada para que los musulmanes puedan comerciar y hacer sus cosas sin problema, porque muchos no sabían hablar castellano, hablaban pues en, en, en árabe mayormente, ¿sabes? A ver, muchos hablaban castellano, porque al final era, era el entorno que, que, que compartían, ¿vale? Son, son falacias extremos y bloques, como dices, que no, no, se, debe, no se deben hacer eso. Claro, porque aquí se puede decir que estamos... En esta interpretación de este hecho concreto, vamos a extendernos a mucho más entre dos esencialismos igualmente viciosos, por lo que entiendo. Un esencialismo por un lado de un extremo y otro del otro que busca, no sé, sí, revivir... Al final un, el, el tweet el de, de un Vox enfrentamiento. No, 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 es un, no busca una, una esencia, ¿sabes? Le, es más peligroso buscar el esencialismo mm. ahí porque es todo más dramático, ¿sabes? Mm. El tweet de Vox lo, lo que hace es eh, el mito. No, hmm. Arengar, fomentar, sí. fomentar, arenga, hmm. un, fomentar un mito que no es del todo real, pero es menos peligroso que lo otro, que el esencialismo. Es peligroso? Para mí es peligroso, uh -huh. ¿sabes? Buscar que tu esencia identitaria sí. sea eso, pues al final estás todo el día deprimida, macho. Porque hombre, seguro que, uno contra otro, que, seguro que te, te ha ¿eh? ¿cómo se ha el hombre? No lo he visto. Fernando, eh, Ignacio García. Típico apellido de Nazarí. Es el sí, tipo claro, de, de los Nazaríes Nazarí, no lo sabe. Claro, claro, claro. Nazarí que que, que, los, que hay, hay listas con los apellidos de los conversos, o sea, que puede, podría estar ahí, pero García no es, ¿vale? <laughs> García no es uno de ellos, ¿vale? Y esos los, los tiene, por ejemplo, el cardenal Cisnero hace listas y, y el cardenal, el eh, Hernando de Talavera también hace listas del nombre árabe y el que cogen en, en cristiano. Entonces sí se pueden saber nombres nazaríes. García no es, evidentemente. Vale, vamos con algunas preguntas eh, que nos han hecho eh, Kaiser94, nos dice, escuché uno hace poco que decía que el Islam, por lo menos en el medievo, era una herejía cristiana exitosa, más que otra religión, más que otra religión, ¿estarías de acuerdo? Claro, por supuesto, mm. quizás no en la Edad Media, pero sí, bueno, sí, no. en, la, en la Alta Edad Media es posible sí, que, sí. Eh, nace de ahí, el, el Corán habla de Jesús, habla de María habla de, de Dios, al final son religiones que tienen una misma, eh, un mismo origen, que es el, el, el hebreo, la religión abrahámica. son religiones abrahámicas. ¿vale? Lo que pasa es que se va codificando como una especie de monoteísmo, eh, ¿cómo te diría yo? Como las arquitecturas estas simples, ¿no? un, un monoteísmo sin imágenes, sin santos, solo eh, que se adora a Dios, por eso sus lemas son no hay más vencedor que Dios, solo Dios eh, tal, eh, todo esto, todo es en, eh, Dios, Dios, Dios. Nace, evidentemente, como una herejía cristiana, sí, sí, 100%. Mm. Uh -huh. Félix Hart te pregunta, a ver, no hubo guerra, no eran musulmanes, no invadieron España... No es un poco exagerado ese negacionismo de lo más obvio por parte de, de Ferreiro? No entiendo la pregunta, la verdad. Ah, que, que, que no, que no hubo guerra, no eran musulmanes, no invadieron España. ¿Quién dijo que no hubo guerra? Si una es conquista que, tiene guerra. Si habla yo, de 711, es evidentemente el, es el los mismo Omeya, hombre que se lo he dicho antes. Yo creo que los Omeyas no cruzaron y conquistaron todas las ciudades. Uh -huh. No eran musulmanes, no. Básicamente no, no lo eran, ¿vale? Es más, no, el, el que conquista Córdoba se llama Mujital Rumi. Mujital Rumi, al Rumi es es como se les llama a los cristianos en árabe. Era un cristiano, Mujital Rumi, vale. El resto probablemente también. Y si no eran cristianos, eran, pues como ha dicho bien antes el otro, de una herejía monoteísta, vale. Es monoteísta. Luego se codifica el Islam, sí, más adelante. Una conquista tiene guerra, claro que sí. Hay dos, dos grandes guerras: la batalla de Guadalete y otra batalla que hay contra las, las últimas huestes que quedan, que son las que defienden Córdoba, ¿vale? Que es también bastante dramático porque los visigodos apenas tienen ejércitos. ¿vale? Eh, luego hay más guerras en el norte, en la Narbonense hay bastantes más enfrentamientos. Es una guerra bastante, bastante dura, pero hay más pactos. Puedes analizar el pacto de Tudmir. Por ejemplo, si quiere que esa cora o, o provincia se queda bajo el mando de este, este eh, caudillo visigodo que se llama Teodomiro, que le llaman luego la cora de Tudmir, el Pacto de Tudmir, vale Hay gente que dice que es mentira, otro dice que es verdad, no se sabe, ¿vale? Pero claro, una conquista tiene una guerra, por supuesto. <laughs> por ahora no hemos descubierto la forma de hacer la guerra. Por ahora. Una ah, abrazos. Bueno. Lo que lo han probado, no sé si alguien lo ha probado, pero me parece que no funciona. Pero bueno. No creo que tampoco, ¿no? Efraín, eh, nuestra pregunta es: ¿si existen estimaciones creíbles de qué porcentaje de la población de Granada eran cristianos y musulmanes a la hora de la caída de Granada? Yo creo que sí, no lo tengo los datos ahora mismo, pero pero sí, había, había una comu una comunidad eh, mozárabe pequeñita, pero la había y luego, como digo, se van unos, unos se van, otros se convierten eh, en porcentajes de en, así para hacer una estimación, yo creo que eran en, posiblemente en, en todo el Reino de Granada, creo que eran en un 80 20, ese 20% eran mozárabes, de los cuales eh, posiblemente fueran un 15% cristianos Mozárabes y otro 5% judíos mozárabes. que Dentro de los mozárabes también estaban los judíos, ¿vale? Sí. ¿Eh? Que esos son luego los que expulsan nada más llegar, ese, ese pequeño porcentaje de judíos que quedaban en el reino de Granada, refugiados, ¿vale? Luego esas tornas cambian, como digo, du durante la repoblación de todo el reino. Vamos, y eso lo conecto eh. con la pregunta de Kaiser ¿Cómo influyeron los mozárabes granadinos en la toma de Granada? Pues. Yo creo que no hicieron mucho, ¿eh? no, o sea, no tengo yo No sé si tú tienes alguna referencia, José, mm. pero los mozarbes en la toma de Granada no, no yo afectan. No, yo no tengo escuchado nada, ¿eh? o sea, no Afectan todavía. más los conversos. Eso sí. Los ejércitos de los conversos, como los, los, los Granada Venegas que te comentaba antes. Esos, esos llevan sus ejércitos y se van agregando a, 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 en Santa Fe, ¿sabes? A las fuerzas castellanas. Son los que, los, los que más, lo que más se nota es eso. Eh, vale, y vamos eh, ya ahí cerrando, ya que llevamos casi una hora. Eh, JA eh, te pregunta, Miguel Ángel, ¿qué opinas de los académicos y divulgadores que dan a entender que lo que hay más abajo de Espeñaperros es todo origen andalusí y antecedente del Reino de España? A ver. Pongo ahí por Mira, te, te han metido una política ahí también, que tanto te gusta. Quedan a entender que lo que hay más abajo de Despeñaperros, de esto dije en Andalusí, y antecedente del, rein, del reino de España. A ver, primero, Al-Andalus es, un, es una, eh, una acepción geográfica que se equivale a toda la península ibérica, ¿vale? Es uno de los nombres de España, Al-Andalus, ¿vale? Que luego utilicemos... Eh, al Andalus, para referirnos solo a la España confesional islámica musulmana eh, o, de, o de que tiene más, más raíces islámicas, vale, pero al Andalus es toda España, vale. A, al final, eh, digamos, el, el corte más radical se produce en el año 739, eh, 740, en la cuando hay una revuelta de esas tropas bereberes eh, y se quedan al norte del Duero los reinos que luego serán los reinos cristianos, el de Asturias luego el de León, en la zona de Galicia todo eso, al norte del Duero se quedan ellos y al sur del Duero se queda primero el Emirato Dependiente luego será el Emirato Independiente y luego el Califato de Córdoba con sus diferentes eh, zonas de conflicto fronterizo y tal, ¿vale? Entonces se suele entender en historiografía que del Duero para abajo, no de Espeña Perros es, es al ¿vale? A medida que van avanzando los reinos ese al se va fusionando con, con esa cultura que viene del norte, que es más céltica, más europea, ¿vale? España al final es una fusión de esas dos cosas, poco a poco. Evidentemente, donde más eh, permanece la cultura historiográficamente andalusí, eh, es de, sí es de Despeñaperros para abajo, pero. Pero eso lo, lo aceptan perfectamente todos los reyes eh, cristianos que van conquistando. La, tienes eh, muchísimos ejemplos con Pedro I, por ejemplo. Los mm. mejores palacios de Pedro I son en estilo andalusí, que era el estilo hispano, ¿eh? hispano de lujo. Tienes aquí en Toledo decenas de ejemplos de, de palacios eh, señoriales del siglo XIV, ¿vale? siglo XV que tienen patios de estilo andalusí con sus mocárabes sus alcos lobulados con letras en árabe el árabe es un idioma vale no es una religión con letras en árabe con poemas o frases bíblicas vale pero, pero en árabe porque era el gusto de la época españa es una fusión de todo eso Antecedentes, no sé qué se refiere con lo de antecedente del reino de españa eso sí pero bueno que, que españa es una fusión de todo eso Sabes, no, ni se puede negar ni se puede tampoco buscar una esencia ahí, ¿eh? O sea, es España, somos con, una contingencia histórica continua, ¿vale? Somos siempre mmm, en cultura, somos un, el, el, al final es como el centro de la, de, del mundo en la historia, todo pasó aquí. Uh -huh. Y ya para cerrar, ya con esto lo hacemos <laughs> una pregunta de Percy Jackson Lorero. Aunque bueno, yo tengo que decirte Miguel Ángel, yo como, mi abuelo es asturiano y yo te digo, ¿eh? Asturias es España, además tierra conquistada. Esa claro, claro como asturiano es que estás obligado, estás a no, eso no, no vamos, no pasa nada. Que eso quede claro. claro, todo lo que has dicho lo desmonto con esa frase, ¿sabes? se sabe. Es, es algo claro, que se es, sabe, es que sabe, se sabe, ¿sabes? claro. Andalucía es que se sois sabe. vosotros, los demás. Yo <risa> no, los <laughs> demás. <laughs> Mi familia <laughs> estaba España escondida es, allí es, en Covadonga <laughs> y salimos después. Estaba ahí, estaba ahí. <laughs> ah, no, nosotros no nos influyó en nada. Claro. Vera, claro. eh nos pregunta y la verdad que a mí también me interesa esta pregunta. ¿qué le, si podéis recomendar algún libro sobre el papel de la Inquisición en la Guerra de Granada? Sobre eh... el papel de la Inquisición en la Guerra de Granada, no, pero sí que tengo por aquí. Es que estoy haciendo ahora estoy un tiempo documentándome. Tengo por aquí el famoso de Henry Kamen, historia ah, sí. española. Es, eh, es un, poquito, un poquito de todo, sí. Sí, es que este no es solo sobre todo la Guerra de Granada, habla un poquito sobre Yo uno por aquí que Henry Kamen me gusta mucho para unos temas para otros no tanto, pero para este es, para, para esto sí que está bien Bueno, Había este otro también es bastante bueno, vale, que habla de esos temas de la Inquisición de la sí. expulsión de los judíos, ahí vemos a Cisneros este mm. es de segundo curso de cultura hispano-judía y sefardí es un poco complejo, pero habla mm. también de, los, de, de procesos inquisitoriales el, el prólogo es de Henry Kamen, ahí lo sí. tengo marcado, o sea que es el libro que tú recomiendas, sería eh, como introductorio, creo que sería bastante correcto y luego hay otro que habla de, 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 del tema de los moriscos, ¿vale? Y es en, en esos temas de los moriscos es donde más va a encontrar por, eh, temas de procesos inquisitoriales, ¿vale? Había otro yo por ahí de, aquí, Jul de Julián eh, Juderías, también bastante bueno, lo que pasa es que se me ha ido el nombre. ¿eh? No es Julián Juderías, que lo tenía. Por no, aquí. no, no, otro, que acabo de pensarlo yo. Es uno pequeñito sobre los moriscos y tal, que es donde habla de procesos inquisitoriales. Y luego también hay aquí un libro de Bartolomé Benazar y que se llama Los Cristianos de Alá que habla también de procesos inquisitoriales y es muy curioso porque esto habla de eh, pues, eh, cristianos que se van a hacer fortuna a países musulmanes, se convierten al islam, que no les va muy bien y cuando ven que los reyes católicos eh, conquistan el reino de Granada vuelven y dicen es que a mí me han secuestrado. Yo siempre he sido cristiano, pasa que me secuestraron y, y pasan varios. Y entonces, claro, luego la, la Inquisición lo, es, es los que va a, a pipear. Que hay que tener una cosa, hablando de la Inquisición, que, se, que seguro que hay algún tuit por ahí, que la Inquisición no perseguía a los musulmanes, ¿vale? Ni a los conversos. De los conversos digo a los elches, ¿vale? Exacto. Perseguía a los nuevos, a los cristianos nuevos, ¿vale? Si no eras cristiano, estabas dentro del de la jurisdicción, de la, de la Inquisición, ¿vale? Por eso Cisneros tenía mucho interés en que todos estuvieran bajo su jurisdicción, ¿vale? Que eso también es un, una, un fake que, se, que he visto por los claro. tweets, ¿vale? Bueno, es que la, la Inquisición sí, está llena ver, de, la Inquisición. de fakes, ¿eh? Y te daría wow. para tres directos, yo creo. O sea, que, mira, yo, yo de hecho estoy preparando un vídeo sobre los supuestos ¿Tres? instrumentos de, de tortura de la Inquisición y todo. ¿Tienes me, voy que ser, a, me lo voy a pasar muy bien tres directos otros tres para reaccionar y otros tres para seguir reaccionando a la reacción del primer directo o sea, <laughs> no importa cuánto hables de la inquisición cuánto, no no si, igual. De, 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 de si siguen, siguen poniendo tweets cuentos, un, el, el otro día volvieron a poner este de aplasta dedos Sí, me voy a basar en él, sí, me voy a basar por favor, en él ahora. Que ya Además, uno, uno que saqué yo también sacó Consuelo eh, con las fotos de la feria de, de, de donde venía, que era de un circo del siglo XIX. Está oye, la, la mira, ahora que hablamos de esto, Miguel Ángel, tú que eres de Toledo, en el Museo de Toledo de la Inquisición, ¿hay algún cartel que te diga, oye, no se usó, no se usó lo de la dama de hierros mentira o algo así? Aunque sean. Mira, yo no he llegado a entrar, pero sé que Darío Madrid. Preguntárselo a él porque estará encantado de contestaros. Darío Madrid, creo que sí fue, porque él, él tiene mucho interés en estos fakes y, y creo que sí fue a verlo, pero creo que ahí está una guillotina, me ha dicho. Sí, ¿Cómo? Suena, y en, en, en el de. Sí, en, y de, y en, en el, de el de Gran. gran sí. me, me parece que en el Museo de la Inquisición, no sé si era de Granada, era una ciudad andaluza, también hay una guillotina. El de Granada, el de Granada. Es que el de, Granas, sí, sí, el de, de Granada es Es que sé que son los tres más... Bueno, el de, el de Santillana del Mar, que no sé si es Tortura o Inquisición o qué, que ya es el más famoso, que te dé cuenta ahí todas las... Es que quiero quiero saber si en alguno de estos, si te ponen en algún... Lo típica de las advertencias de los años 90, que te las ponen va, en pequeñito... No ponen nada, ¿no? Vale. Lo que no entiendo no. es cómo no, los, no cierran eso, tío, las autoridades. Yo no, no lo, mucha estoy, pasta. lo estoy preparando, ¿eh? Estoy viendo de que todo es que esto son verdad, estafas. Son estafas Directamente. Por eso lo, lo da, estoy preparando en el vídeo. Da dinero. Y por, por mucho eso. que lo cuentes, por mucho que lo hables, tal, es que da igual. Bueno, la es del martirio, la del martirio de, de este de. Joder, de la sierra, ¿cómo se llamaba? Coño, que también lo ponen como que lo hizo la Inquisición. La el martirio de este de un santo. ¿Cómo era de este que le cortan con la sierra? Ah, sí, lo he visto en, lo, en los dioses. En joder, ¿cómo sí. sea? Que todavía lo siguen poniendo y eso está más que desmentido, coño. Es que es como decir, bueno. Vale. Claro, es que vos aparte vos ves algunos elementos de tortura que ponen ese tipo de cosas y dices, tú sabes que si tú aplicas esa tortura a alguien muere, o sea, es que, no es sí, es que lo están claro. matando. No es tortura, es, que es una ejecución. Es una ejecución, claro, es que decís, no tiene mucho sentido eso. Más que la, la, la Inquisición no tenía verdugos, eso es que tampoco se habla. ¿sabes? Cuando tenían que ejecutar a alguien, recurrían al, al verdugo civil. ¿no? Y eran claro. poquitas ocasiones porque tenían que pagarle, ¿sabes? Ah, y no era de, de buen gusto. Bueno, bueno ya, si ya tenemos introducción para el siguiente, siguiente directo, yo creo. ¿eh? Inquisición sí, sí, y torturas sí, sí. y demás, que va a ser maravilloso. Bueno, ese yo, yo no, suelo no, no, decir no que... De a, aquí hay bastante resumen de todo eso. Vale. De todo lo que hemos hablado está un poquito bueno, resumen, resumido. Resumen, resumen. Ah, bueno, porque porque está desde el neolítico, tío. Es que claro. Ah, no vale, vale, a... vale. <laughs> esperar, ¿Es esperar que... Que, es que ya me siento mal porque no paráis de sacarlo. A ver, es que tengo que promocionar lo que si no en el canal de. Venga, eh, va. Yo también lo ahí, saco Ahí, ahí, ahí está. ¿Eh? Pero ninguno está firmado, ¿a qué no? Eh, el tuyo ¿cómo sí que no. Como que, no, no, sí. que no, como que no. El mío no. Coño, el mío no. Si, fui, si fui solamente a. Es verdad, es verdad. Me tienes, me tienes libro, manía bueno. por pues ser ah, tu no, no está, puro. No Envidia, envidia. No lo llevaba. De la pureza <laughs> de esta sangre. <laughs> pues sí. No, 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 está firmado porque no lo llevaba. Yo no, no lo llevé porque salí escopetado de casa y se me olvidó pillarlo, tío. Cuando fui la presentación de tu ¿Ves? libro. Sí, lo sabía yo. Es que tenemos que, hay que hacer, hay que quedar, hay que hacer una quedada. Ahí. Sí, a ver. Hacemos eh, una aquí, quedada y vamos a ir al museo de la Inquisición. No, tío, no, porque yo ahí me enervo y yo les digo algo, tío. Yo les digo algo. Les digo, oye, nos da vergüenza no, grabamos esta en directo, Yo se lo digo, eh, directamente. No, Hay que grabarlo en directo, no, no. Sí, yo, yo, me, yo me río. Yo es que me río. No, yo, está, yo, yo me indigno y se lo digo, lo digo directamente. No, a ver, Adrián, tú como buen argentino, ¿ya has localizado en tu nueva, en tu nuevo lugar de residencia, algún sitio para comer un buen asado o no? Porque si no, nos mudamos eh... al estudio. Eh, bueno, sí, 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 conozco un ¿Sí? asador. Pues venga, eh, vamos, eh, vamos eh, para eh, allá, Miguel El único Hace. problema, me parece que es nazarí, no es puro asturiano ni puro argentino, es nazarí, entonces... Vamos para allí a meternos algo ahí entre pechos. Pues los nazaríes tenían buen vino, o sea que... Eh, eso, ¿no? cierto. Yo soy de pinche cerveza de piratas, o sea... A mí la cerveza no me Cerveza me caliente inglesa, a ti. <laughs> no, ¿qué dices? Eso ya no, no te pases, no te pases. Eso ya, ahí sí que eso para mí es motivo para llamar a la Inquisición, poner la, la dama de hierro, ¡Oh, cortar la serrucha, ponerle todo. <laughs> eso sí que no lo paso. Bueno, Cobra publicidad, Adrián. Sí, sí. <laughs> Así que nada, señores, pues, nada. pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias por a ti, habernos tío. instruido pues sí, gracias, ¿eh? hoy sobre uh -huh. esto. Me ha tocado hoy a mí. Sé, iba no, a no, 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 eh, Miguel Ángel, yo he dicho en el segundo uno de que he entrado aquí, yo aquí vengo a aprender del experto. Yo, no, yo solo voy a hacer preguntas, que yo lo no, he visto pero ver, lo que lo he hecho. Hay muchos hay sí, sí, es que Además, mucho. esta, ah, sí, ah, sí. te lo recuerdo, Miguel Ángel, todavía tenemos pendiente tú y yo eh, ese programa sobre la historia de Ceuta que habíamos hablado. Qué grande. No teníamos pendiente. Muy muy interesante, porque como está ahí siempre en el ojo del la huracán, las, las, las plazas africanas, mm. pobrecillas. Bueno, y, a ver y, si dedicamos en el chat hay muy buenas preguntas. El, el tema ese de la de las religiones eh, es una cosa que me interesa mucho también, y, y veo que la gente también tiene curiosidad. ¿eh? Es, es algo. Pues nada, ya guay. sabes, aquí propones un tema y aquí eres más que bienvenido. Hombre, eh, disculpa, tengo que saludar en el chat. Está Eric Cárdenas, un colaborador también del canal de México. <laughs> Un saludo. Miguel Ángel, por lo dicho. Nada. En febrero, Ceuta Hola, y Religiones. Aquí, lo hacemos. Cuando quieras, yo estoy aquí y vamos, abonado, por supuesto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. José, tú estás en tu casa, aquí no hay más que decirlo. O en tu trastero, si quieres, hacemos juego de palabras ahí. <laughs> no, de aquí el único pues que nada. está en mi casa ha sido Miguel Ángel. ¿eh? O sea, aquí, sí. <laughs> bueno. Pues nada, señores, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos ya en el próximo directo. Hasta la próxima.